Gobierno Bolivariano de Venezuela. CAPVA. Instituto Nacional de Deportes. Aerolíneas Estelar. Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte. Tokio 2021. Café Amanecer. ISODI. Sistema de Misiones y Grandes Misiones. Seguros Constitución. Federación Venezolana de Baloncesto. Movimiento Somos Venezuela. Transmisión Chamba Juvenil. Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud. Superliga TV, la evolución del baloncesto. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a lo que será el penúltimo juego de la ronda eliminatoria de esta segunda edición de la Superliga de Baloncesto. Encuentro de trámite para Spartan Distrito Capital, el mejor del Grupo A, enfrentando a Bucaneros de La Guaira. Un placer para Luis Miguel Núñez y un servidor, Carlos Feo, darles la más cordial bienvenida. Spartans con su coach Favarel. Ajustando las piezas para lo que será la super ronda. De hecho, solamente inscribió a 10 en su nómina para la jornada de hoy. Y del lado de Bucaneros de La Guaira, cerrando una temporada con un grupo muy joven, que si bien es cierto, no clasificó, se mantuvo hasta el penúltimo día de esta ronda eliminatoria con opción para clasificar. Y por qué no decirlo de alguna manera, a lo mejor un jugador como Eduardo Díaz está audicionando también. Luis Miguel, ¿cómo estás? Más que una audición, yo creo que está claro que en Venezuela no sobran jugadores por encima de los 2 metros y que además hayan tenido una ronda regular como la que tuvo Eduardo Díaz. Pero aparte de eso, el equipo de Bucaneros, yo creo que empezando esta campaña, no todos lo colocaban luchando el quinto lugar hasta la combinación de resultados del penúltimo día. Dio campanadas, tuvo una muy buena segunda vuelta en la que derrotó al equipo de Gladiadores y le ganó la serie particular. Después derrotó al equipo de Llaneros, no, cuando Llaneros perdió, pero la combinación de resultados que pudo tener al principio de la segunda vuelta lo hicieron competir hasta el final. Y cuando hablamos justamente de quiénes son los posibles refuerzos, todas las luces alumbran a Eduardo Díaz, porque, por ejemplo, si nos hacemos pasar por Diablo, el reemplazo de Tulio Cojo y de John Romero bajando la edad y manteniendo la altura es viable. Si nos centramos quizás en que si el otro equipo agarra a Carlos Rodríguez, Eduardo Díaz es un jugador de la misma talla de Carlos Rodríguez que le puede competir. Entonces, este juego es cierto, es de trámite, no va a cambiar nada entre el primer lugar y la posible clasificación de Bucaneros, pero es el escenario para que algunos jugadores terminen de mostrarse, Carlos. Sí, de hecho, ya un poco más adelante en nuestro esquema de producción vamos a presentar a ustedes lo que ya son los 10 que van a jugar la Super Ronda e incluso el orden en que quedaron. Con un juego dramático, Llaneros le ganó 105-66 a Diablos de Miranda, equipo que dio una lamentable presentación esta mañana acá en el Parque Miranda. 78-57 le ganó Broncos de Caracas a Héroes de Falcón, que termina con una victoria, lo que es su andar en esta primera vez en la Superliga de Baloncesto, por jugar a continuación Spartans Bucaneros y Cocodrilos y Brillantes. Así es, Carlos, y este es el momento en el que hace falta que por favor terminemos de explicar, y cuando digo terminemos de explicar es decirle a la gente con la tabla unificada el porqué de los criterios de clasificación, y además de explicar el porqué de los criterios de clasificación, por ejemplo, vemos un equipo que está por encima de uno de los clasificados. ¿Qué es lo que ocurre y por qué esa tabla unificada queda así, Carlos? Sí, termina quedando de esta manera. El número 10 es Centauros de Portuguesa. Correcto. Lo que pasa es que Centauros, por supuesto, pertenece al grupo de la Isla de Margarita y por eso va a ocupar el número 10. Esa tabla no va a cambiar teniendo en cuenta los dos encuentros que quedan. Entonces, la ronda de refuerzos que va a ser el día de mañana comienza con Centauros. Centauros va a tener la primera elección y la número 20.
Gladiadores, la número 2 y la número 19. Indios, la número 3 y la número 18. Diablos, la número 4 y la número 17. Broncos, la 5 y la 16. Gigantes, la 6 y la 15. Trotamundos, la elección 7 y la 14. Cocodrilos, la 8 y la 13. Spartans, la 9 y la 12. Y Guayqueríes va a tener la última de la primera ronda y la primera de la segunda. Así que esa tabla que tenemos nosotros en pantalla, Centauros de Portuguesa es el 10. Absolutamente más nada va a cambiar. No importan los resultados de Bucaneros Spartans ni de Cocodrilos Brillantes. Es importante aclarar eso. Hoy no se juega nada distinto en la tabla de clasificación. Lo que sí puede ocurrir, Carlos, es que algún equipo decida no hacer sus dos sustituciones en esta ronda. Y en caso de que cualquiera de los equipos pretenda clasificar a la semifinal sin modificar su equipo dos veces, o en ninguna ocasión, una sola ocasión, después en semifinales, sí se va a escoger del 1 al 4 y del 1 al 4. Para completar, si no las usan para la Super Ronda. Claro, pero lo que es importante decir es que esas posiciones del 1 al 4 no van a ser las de la Super Ronda, son estas. Así que es. Tienen ustedes en sus pantallas. Sí, y lo que la ventaja que pudieran tener esos equipos, o que pasen una ronda, o que pasen las dos, es que obviamente en la Super Ronda van a quedar 6 equipos afuera. Y va a haber más material. Y va a haber un material tremendo como para seleccionar. Pero eso también puede constituir un riesgo de quedarte afuera. Que te dejen en la Super Ronda. En la Super Ronda. Así que las gerencias trabajando en este momento. Las gerencias en acción, Luis Miguel. Tanto en acción que decisiones que ya estaban tomadas en algunos equipos en este momento se están revisando. ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo de los jugadores que queden fuera y cuáles son las necesidades de tu equipo, necesidades que se van presentando de dos formas, los aspectos del juego que tú has podido ver o las lesiones que te han obligado a ir ajustándote en el camino, tomando eso en cuenta, pueden tomar decisiones con respecto a las sustituciones. Por ejemplo, quizás cuando vemos aquí el roster que presenta el equipo de Spartans, solo 10 jugadores, José Sojo, Ángel Blanco, Ángel Sequeira, Tony González, el chino Windy Graterol, el capitán Martín Escobar, Elian Centeno, José Rodríguez, Alfredo Lianza y Joaner Cifontes son los que presenta el coach argentino Pablo Favaré en la jornada de este día lunes. En Parque Miranda, equipo que va hoy de negro oscuro administrativamente el conjunto local, y de anaranjado administrativamente el equipo visitador es el conjunto de Bucaneros de La Guaira. Allí van a tener ustedes el roster en sus pantallas: Vincenzo Poiche, Brian Durante, Ovaldo Marcano, Kevin Ramírez, Joandrit Mendoza, Eduardo Díaz, Irving Heredia, Jan Salcedo, Jesús Medina y Drexler Mejía. No están ni Brian Durán, ni Emiro Hernández, ni Leunan Díaz, ni Eduardo El Pichi Torres, son los que presenta el coach Néstor Salazar. Lo que te comentaba, por ejemplo, Cocodrilos, quizás con la plantilla que tenía podía pensar que entraba en semifinales. Un evento sobrevenido, la lesión de Néstor Colmenares. ¿Qué hacer ahora? Tendrá la gerencia del conjunto de Cocodrilos que decidir si espera por la octava casilla en la ronda de sustituciones o si prefiere no hacer ninguna y esperar a ver si pasa a semifinales y buscar un mejor material. Ese es el dilema que se presenta en este momento. Pero insistimos, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque si no te refuerzas y te quedas en el camino, entonces, vas a ser señalado. Claro, porque tuviste la posibilidad de mejorar tu equipo. Y hablando de mejorar tu equipo, ha publicado el equipo de Michael Carrera en España. El equipo de Michael Carrera en España, lo pueden buscar en Instagram, ha publicado que Michael va a dejar el baloncesto español para incorporarse a Guayqueríes. Le damos el crédito al equipo de Michael Carrera en España. Forza Lleida lo publicó en la cuenta en Twitter. De hecho, es una comunidad muy cerca de Portugal y la escritura está en gallego, la mezcla entre el castellano y el portugués, pero en efecto lo que afirman es que Michael Carrera tuvo su última participación en el equipo Lleida para venir a Venezuela con Guayqueríes de Margarita. Repetimos, esto no lo estamos diciendo nosotros, esto está en la página de Forza Lleida, lo pueden conseguir en la cuenta de Twitter. Por ahora ya se preparan Bucaneros y Spartans. Es el juego a continuación por la señal de Superliga TV. We'll be right back.
por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al penúltimo encuentro de la primera ronda de la segunda edición de la Superliga de Baloncesto en el Parque Mirante. Encuentro de trámite para el campeón de este grupo, Spartans Distrito Capital y Bucaneros de La Guaira. Un placer para Luis Miguel Núñez y un servidor, Carlos Feo, darles la más cordial bienvenida. Este encuentro no modificará en lo absoluto la tabla unificada con el orden de los 10 equipos clasificados para la Super Ronda. Buenas tardes, Luis Miguel. Buenas tardes, Carlitos. Antes de adentrarnos en esas posibles sustituciones y qué podría hacer cada equipo, tienen ustedes en pantallas los encuentros de hoy, los que se han realizado este lunes. Una paliza la que le dio Llaneros a Diablos, que no fue suficiente para la clasificación, pero que está en boca de todo el mundo. Broncos derrotó 78-57 al equipo de Héroes de Falcón. A continuación, Spartans va ante Bucaneros, el equipo de Bucaneros eliminado en la penúltima jornada, y cierra en la noche Cocodrilos ante Brillantes de Maracaibo. Las tablas por grupos son lo que van a ver ahora. Spartans tiene 28 puntos. Gane o pierda, va a quedar en una distancia que no va a poder llegarle el equipo de Cocodrilos, así que se va a mantener en ese primer lugar. Tiene 28, 27 Cocodrilos, 26 Broncos de Caracas. Diablos de Miranda quedó con 25, y Gladiadores de Anzoátegui con 24. Eliminados por solo 7 puntos. Llaneros de Guárico estuvo a 7 puntos de clasificar. Con 21 Bucaneros, luego aparecieron Brillantes y Héroes. En el grupo B, Guayqueríes, Trotamundos, Gigantes de Guayana, Indios de Caracas, Centauros de Portuguesa, son los equipos clasificados. Ese grupo finalizó sus jornadas ayer domingo en el Gimnasio de la Asunción. Carlitos, quienes imparten justicia. Américo Rodríguez como árbitro principal. El señor Hugo Mora va como primer árbitro e Ilvis Pinto, oriundo del estado de Carabobo, serán los encargados de ser árbitros en la jornada vespertina aquí en el Parque Miranda. Quinteto abridor en Spartans: Ángel Blanco, Martín Escobar, Elian Centeno, José Rodríguez y Alfredo Lianza. Interesante, el joven Elian Centeno va como alero en este equipo de Spartans para la jornada de este día lunes. El entrenador, el argentino Pablo Favarel, lo tienen ustedes en sus pantallas. Eso de un lado. Al frente, por el equipo de Bucaneros de La Guaira, Teobaldo Marcano y Eduardo Díaz han mejorado muchísimo con respecto a lo que veíamos anteriormente. Irving Heredia, el muchacho revelación de este equipo de Bucaneros. Jesús Medina y Drexler Mejías saltarán al tabloncillo. Los envía el coach Néstor Salazar, que allí lo tienen intercambiando impresiones con el árbitro principal de este compromiso, Américo Rodríguez. Por su parte, Spartans, repetimos, hoy salta a la cancha con 10 también en nómina, al igual que Bucaneros. Así que Spartans no contará hoy ni con Chourio, ni con Lenín, ni con Nelson, ni con Nelson Palacios, ni con Javier Vargas. No estarán hoy disponibles para el coach Favarel. Me parece que es una medida prudente, más allá del descanso. Spartans tiene previsto debutar pasado mañana en la primera jornada de la Super Ronda y hay que evitar una lesión de última hora, que básicamente en este momento sería prácticamente imposible de solucionar. Al frente tampoco van a estar todas las piezas, Carlos, hay que decirlo. Emilio Hernández, Eduardo El Pichi Torres, Brian Durán y Leunan Díaz están también en la reserva del conjunto de Bucaneros de La Guaira. El reloj para el arranque de este compromiso está en 20 segundos y ya va a venir lo que repetimos, su encuentro de trámite. Sabemos que el conjunto de Spartans corre sus sistemas ofensivos ganando por 40 o perdiendo por 20. Es un equipo que solo se dedica a la carrera si tiene ventajas apreciables, sino es un equipo que ya está sistematizado, que es muy disciplinado de un lado y del otro. También lo decíamos, Eduardo Díaz, ¿por qué no Jesús Medina? Hay equipos que tienen carencias de pilotos, se podrían estar mostrando dada la situación de otros conjuntos. Y no se va a poder mostrar hoy, pero Emiro Hernández también, dependiendo de su condición física, también es apetecible para cualquiera de los equipos que necesiten un escolta
un anotador. Sí, señor. Cuando ya hubo el salto entre dos, se robó el salto. Aquí José Rodríguez va a reponer el equipo de Bucaneros de La Guaira frente a la mesa de transmisión con Drexler Mejías y en adelante con 14 segundos. Es lo que pide Américo Rodríguez. Y ahora sí, arranca el compromiso. Narra Carlito Feo. Junto a Luis Miguel Núñez por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Los primeros puntos del juego son para Bucaneros de la mano de Teobaldo Marcano, otro que fue mejorando a medida que avanzó el torneo. No solo eso, a medida se dedicaba a descansar uno o dos minutos a los jugadores grandes en cocodrilos en el pasado y ahora dio minutos mucho más importantes en este torneo. El triple de Ángel Blanco rápidamente para Spartans. 3-2 el juego en las primeras de cambio. Ya no hay modificación, ya los equipos del 1 al 10 en la llamada tabla unificada están listos. El primer refuerzo Portuguesa, el segundo para Gladiadores, el tercero para Indios. Irving Heredia clava el triple, 5-3 el juego. ¿Cuál en este momento, Carlos, que ya se sabe si un equipo necesita ofensiva? Aparece Raymond Rada quizás como el primer jugador apetecible por una ronda de sustituciones, o depende mucho de las necesidades de Centauros. Sí, yo creo que va a depender de las necesidades de cada equipo. Lo que pasa es que yo veo una ventaja en Raymond Rada, y es que Raymond Rada, primero, puede jugar más de una posición, y segundo, luego de una ronda eliminatoria exigente, muchos juegos en pocos días, yo creo que Raymond Rada es de los jugadores que está en mejor condición física, y eso va a ser factor en la super ronda. Bueno, no pudo Ángel Blanco, lo intimidó Medina allí, de cancha a cancha con Teobaldo Marcano, saca de circulación a Martín Escobar y pone dos para Bucaneros, que está adelante 7-3. 4 de los 7 puntos de Bucaneros en este arranque justamente de Teobaldo Marcano. Martín Escobar con el balón. Zona 2-3 la que está marcando el equipo de Bucaneros. Ángel Blanco dispara cortico y falla. La pelota con Eduardo Díaz, ya entregó para Drexler Mejías. Viene Bucaneros con el balón. Defendido aquí por Ángel Blanco. Recibe Medina. Teobaldo Marcano juega ante Alianza. Ahí a la expectativa José Rodríguez. Desde abajo Marcano dispara y falla. El rebote para Alianza. La quitó Eduardo Díaz. 14 segundos más para el equipo de Bucaneros. Heredia tiró de tres y falló. Recupera Ángel Blanco para Spartans. Equipo que ganó el grupo A aquí en el Parque Miranda. Y es segundo en la tabla global. Solo superado por el invicto Guayqueríes de Margarita. Ángel Blanco voló a uno, ensaya su media distancia y anota. Los 5 de Spartans son para Ángel Blanco. El juego 7-5. El balón con Medina. Toma el triple Medina. Y hay pelota para el equipo de Spartans, Distrito Capital. Y ahí te tengo otra noticia. Crédito para el profesor Freddy Xavier. Gustavo García va a estar en el banquillo de Centauros como asistente. Ok, algo parecido a lo que hizo Oscar Silva en el banquillo de... Así es. ¿Cómo? De Gladiadores, que fue llegar y quedar como asistente, pero ayudar justamente ahí en la conducción del equipo. Así mismo. Esa información nos la transmitió hace rato el profesor Freddy Xavier, a quien por supuesto damos el crédito. Bueno, 2 puntos aquí para Alianza para nivelar el juego a 7. 7 iguales. El balón con Heredia. Qué castellano, hermano. Aquí viene Martín Escobar. ¡Qué bloqueo! Lo midió Irving Heredia. Y sale con el balón. Está solito en el otro costado. Eduardo Díaz falla. Se regresó para defender Centeno. Y la pelota es para el equipo de Spartans. Bueno, qué bloqueo. Lo midió, hermano. Ya nos había regalado uno que terminó siendo la mejor de la semana contra Eldrin Guillén. Y ahora lo que Américo Rodríguez dijo, que la pelota era para Bucaneros. Allí están conversando Américo y Hugo Mora. Y la pelota entonces es para el equipo de La Guaira. Ahí la rotación de árbitros en ese caso está de líder Hugo Mora abajo del aro, como central Américo Rodríguez. Y aquí en la parte baja de sus pantallas, Ilvis Pinto
sería el seguidor de esa rotación de árbitros. Yoandris Mendoza ante José Rodríguez. Atrás con Drexler Mejías. Otra vez Mendoza la perdió, se la quitó Ángel Blanco. Blanco trae el balón para Spartans. Iguales a 7 cuando se van los primeros 4 minutos del compromiso. Lianza, media distancia, entra y sale el rebote para Medina. Viene el equipo de Bucaneros. Medina de cancha a cancha con Teobaldo Marcano. No entendió. Ángel Blanco. Otra vez ante Irving Heredia. Esta vez sí es verdad que no, hermano. Atrás y el triple para Martín Escobar. Esta vez no. 10-7 Spartans. Otro de los aspectos que se comienzan a ver sobre el cierre de rondas regulares, Carlos, tiene que ver con líderes individuales y posibles MVP, posibles jugadores más valiosos. Bueno, allí punto para Medina. Hay mucha gente que quizás los considera numéricamente, el que haya dejado mejores números o más números. Hay otra gente que sí evalúa la influencia de un jugador en todos los aspectos del juego dentro de un equipo, más allá de que las estadísticas digan cuánto anotó o cuánto dejó de anotar. José Rodríguez no pudo bajar ese rebote. Corre Medina. Pone a jugar a Irving Heredia. Doble paso y punto para Heredia. El juego está, mis amigos, 11-10. Adelante, Bucaneros, por Superliga TV, la evolución del baloncesto. ¿Tú tienes ya tu candidato al más valioso? No hemos hablado. Lo digo por si acaso coincidimos. Ángel Blanco no, tiene no, el triple no lo tengo, y lo no lo tengo del todo claro. La verdad es que no. Bueno, pero candidatos. Técnico del año, James May. Meter a gladiadores y no solamente que entrara, sino como lo hizo competir en un grupo que ha estado bastante reñido, creo que tiene su mérito. Y además, al ser el único importado que no es argentino en los técnicos, se vio otro estilo de juego cuando ese equipo estaba en la cancha. Un equipo muy rápido, que jugaba muchos uno contra uno, pero no uno contra uno en desorden, sino que el coach quería esos aclarados de uno contra uno. Creo que James May para mí tiene mucho mérito en cuanto al técnico de esta temporada, la segunda de la Superliga. Punto aquí para Martín Escobar. El juego está 12-11. El mío es Casalánguida. Invicto, invicto. Bueno, bloqueo arriba de Centeno. Pero entiendo tu punto, ¿no? Tú sabes que generalmente cuando se habla de manager, técnico del año, entrenador, uy, se salió ese balón que tiró Elian Centeno. Muchas veces tratamos. Foul y vale el canasto aquí. La falta de Alianza, valen los puntos para Teobaldo Marcano, quien va por uno adicional cuando hay descuento especial de Superliga TV. Aquí la falta del bloqueo de José Rodríguez. Parecía que valía si tocaba primero el tablero, pero lo cierto es que contó como tapón y luego el foul y vale. La primera falta de este compromiso. Decías que hay criterios cuando se habla de managers o entrenadores, sí, del año. Aquí está Favarella hablando con sus jugadores. El que haga más con menos es un criterio. Por eso me gusta James May. Sí, por eso te digo. Y está el otro criterio, que es al que voy yo, y creo que Casalánguida con Guayquerías hizo algo para mí realmente sobresaliente, que es ganar todos los encuentros. Mi más valioso es Varguitas. Coincidimos. Ah, bueno, menos mal. Coincidimos sin habernos puesto de acuerdo, sobre todo que al no estar en la primera edición de la Superliga y lo pudimos disfrutar, un jugador que nació en el 86, 35 años, y ver el estado físico en el que está y cómo caminó Cocodrilos de Caracas de su mano, me hace también hacerlo como el gran candidato del MVP de esta temporada. Bien, viene aquí Teobaldo Marcano por el adicional, 13-12 Bucaneros. También debo decir que como hemos estado todos los días en Parque Miranda, no he visto todos los juegos en la otra sede. De acuerdo, igual. Y no puedo ser mezquino con lo que haya hecho o dejado de hacer Heisler Guillén, Elvis Báez o cualquiera de los que lideró a los conjuntos en el grupo B. No voy a ser mezquino y decir que los vi a todos, no. Me estoy basando principalmente en lo que he podido ver más. Mueve el balón el equipo de Spartans. Sojo en cancha. Aquí viene Sojo. Windy.
Joaner Cifontes dispara cortico y anota Cifontes. Otro con una gran campaña, Joaner Cifontes. El juego está 14-13 cuando viene Poich a la cancha en lugar de Joandrit Mendoza. Néstor no baja la intensidad, no importa que, no. Que este juego no cuente. Le pregunté fuera de cámara, coach, ¿cómo asimiló el equipo lo de la eliminación? Y me dijo, bien, a nosotros se nos escapó la temporada en los primeros dos juegos los que dejamos ir después de que estábamos ganando. Abogó porque existan juegos de pretemporada y lo decía, para saber entre los muchachos más jóvenes cuál es, para uno estar consciente de qué material que tiene y cómo usarlo, pero después de eso y más allá de eso, claro en que hoy venía a competir, pese a que no tiene esos cuatro jugadores. Sojo con el balón. Ahora recibe Joaner Cifontes, otra vez Sojo. Media distancia de Sojo, la falló. El rebote para Windy Graterol. 14 segundos más en esta ofensiva para Spartans. Windy con el balón. Allá va Windy. En la esquina, Joaner Cifontes. A tiempo el triple para Cifontes. Con el juego 17-13 a favor de Spartans. Cuando hay descuento de tiempo solicitado por Néstor Salazar. 4 saca el equipo de Spartans. Además, con puntos consecutivos. 5 para Joaner Cifontes en las últimas 2 posesiones. Un jugador, Carlos, que se dedicó durante 2 o 3 años a ser un especialista defensivo y a pararse en una esquina. No formaba parte, cuando jugaba en Guaros, quizás, de todo el entramado de juego de un equipo que tenía muchas estrellas. Ojo. Pero así fue funcionando y fue yendo también a la selección nacional. Mira, 11 puntos promedio, 3 rebotes, 3 asistencias y 42% desde la zona de 3. Para mí, Cifonte es uno de los jugadores más importantes de Spartans. Sí lo es, sobre todo en defensa. Claro que lo es. Vamos a escuchar al coach. ¿Quién va aquí adelante? Yo. Machi. Ahí vemos a Elian Centeno, José Sojo, Joaner Cifontes, José Rodríguez y Wildy Graterol. Eduardo Díaz va a descansar a Teobaldo Marcano. El joven Kevin Ramírez en cancha también por el equipo de Bucaneros de La Guaira. Cuando hay defensa extendida ahora por parte de Spartans. Eduardo Díaz pasa a la mitad de la cancha con Medina. Recibe ahora Irving Heredia. Y aquí hay, no, se salió de la cancha Kevin Ramírez. Así que hay pelota para Spartans, Distrito Capital, que en este sector del juego juega con 3 de sus titulares habituales. Sojo, Windy y Cifontes. ¿Quién tiene la pelota? Otra vez Sojo. 1:50 para terminar el primer cuarto. Elian Centeno con José Rodríguez. Rodríguez acerca, le cayeron 2. Windy tira el triple, lo falla. Arriba, salta allí José Rodríguez, pero la pelota le cayó a Bucaneros. Iba a decir justamente eso, Carlitos, que aunque José Rodríguez no es el puesto 4 habitual, es Lenín López, también es fundamental en esa rotación. Bueno, el triple aquí para Kevin Ramírez. 17-16. Es que tú te pones a ver. Por ejemplo, de los que están en cancha, el de menor recorrido es Elian Centeno. Y Elian Centeno tuvo 13 minutos por juego. Sí, no, que son bastante en un equipo como Esparta. No es que no lo usó. Así mismo es. Desde atrás llega José Rodríguez, muy bajo el pase de Sojo. Recupera a Bucaneros por intermedio de Poiché. Y en el caso de Elian Centeno, un jugador categoría 2000. Estuvo en la preselección nacional sub-17 en 2017. Este año cumple 21. No estamos hablando de alguien que tiene 28 años y de pocos minutos, no. Así es. Tiene 21. Bella distancia de Eduardo Díaz, la falló. El rebote para José Rodríguez. A continuación cerrarán la ronda eliminatoria de la segunda edición de la Superliga de Baloncesto a Cocodrilos de Caracas y Brillantes de Maracaibo por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Sojo,
En la esquina está Sifontes. Punto 20 para Spartans. En esa posesión se escucharon dos gritos desde la banca de Bucanero. Y el coach Mamados lo que decía era esquina, esquina. No le hicieron caso y justamente fue el punto en el que lanzó Joaner Sifontes. Falta de Sojo. Esta es apenas la segunda falta entre los dos equipos que hay en el cuarto. Y las dos fueron justamente de Spartans. Ni una falta dio Bucaneros, que ahora repone con 5 segundos. Que es lo que queda del periodo. Sale para recibir Medina. Allá va Medina. Dispara Medina y falla. No puede rematar Poiché. Y de esta manera, mis amigos, culmina el primer cuarto. Con Spartans Distrito Capital adelante en el marcador. Spartans 20, 16 Bucaneros de La Guaira. Un primer cuarto, Carlos y amigos de Superliga TV, en el que se apreció lo que esperábamos. Pocas infracciones, las interrupciones del juego fueron 2. Aparte de las 2 faltas que hubo, un tiempo de Superliga TV y un tiempo que pidió el coach Néstor Salazar para ajustar un tema defensivo. De ahí en adelante, transiciones rápidas, sigue jugando Spartans. Más bajo su orden y su sistema ofensivo. En el caso de Bucaneros, cuando sacó ventajas, lo aprovechó sobre todo Irving Heredia con los 5 puntos que estuvo en el arranque del compromiso. Pero de allí en adelante, decir que hubo grandes ventajas en los distintos aspectos del juego sería mezquino de nuestra parte. Ahí está el triple de Irving Heredia justamente en los primeros compases, que acompañó con 4 puntos también Teobaldo Marcano. Hubo un gran tapón de Irving Heredia, ojo, un escape de Martín Escobar, tanto así que en la siguiente jugada obligó a Ángel Blanco a dar ese pase para el triple y no volvérsela a poner cerca a Irving Heredia, que aquí lo tenemos anotando sus puntos 4 y 5 justamente en el resumen de lo que fue este primer cuarto. Aquí desde la esquina Joaner Sifontes. 8 puntos para Joaner viniendo del banco en este primer cuarto. El propio Kevin Ramírez, de los menores que tiene el conjunto de Bucaneros en su plantilla el día de hoy, en conjunto a Jan Salcedo. Y en pantalla los números que nos dejó este primer cuarto. Vean, los porcentajes son relativamente altos. 57% en triples para el equipo de Spartans. Un solo tiro libre en todo el primer cuarto y fue por un foul y vale. A continuación los números totales también de los primeros 10 minutos. Bucaneros con más rebotes hasta ahora, algo extraño, pero también tiene 5 pérdidas en el primer cuarto del compromiso. Ambos equipos parejos en cuanto a la colectividad. Bien, vamos ya, mis amigos, con el segundo cuarto. Sifontes, Centeno, Lianza, Ángel Blanco y Windy por Spartans. Drexler Mejía, Kevin Ramírez, Irving Heredia, Eduardo Díaz y Poiché por el equipo de Bucaneros. Por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Luis Miguel Núñez y Carlos Feo con ustedes en este penúltimo encuentro de la ronda eliminatoria en la segunda edición de la Superliga. Blanco con el balón. Ya se la dio a Windy Graterol. Quedó ante Kevin Ramírez. Desde atrás viene Sifontes y va a castigar 2 tiros. La falta para el número 2, Vincenzo Poiché, su primera personal. Drexler, me parece, en la ayuda a Carlos. Ah, para Drexler Mejía, sí, correcto. Número 27, Drexler Mejía, cuando vino el corte desde el lado débil por el centro de Joaner Sifontes, que busca sus puntos 9 y 10 en este compromiso. Esa fue la primera falta en todo el partido para el equipo Bucaneros. Ya metió el primero y el segundo también para Sifontes. Rapidito llegó a 10. 10 de los 22 de Spartans por 16 de Bucaneros de La Guaira. Irving Heredia con el balón. Entrega para Eduardo Díaz. Ahora es Drexler Mejías. En el centro Poiché. Otra vez con Heredia. 8 para lanzar. Fuerte en defensa el equipo de Spartans. Poiché, 3 segundos. 2 la perdió Eduardo Díaz. Adelante Sifontes. Va a atacar el aro y por poco camina. Logró soltar el balón a tiempo. Le levantó los brazos allí Irving Heredia. Otra vez solito Joaner Sifontes y no perdona. Tercer triple para Sifontes. 25 a 16. Se anuncia Joandrit Mendoza en el equipo de Bucaneros. Antes del triple, una vez más Irving Heredia limpio y arriba en defensa con 2 manos evitando lo que podría ser un canasto fácil. Poiché ante Graterol. Dispara y foul en ataque de Poiché. Con los codos.
Vincenzo Poiché comete la infracción. Así la anuncia Américo Rodríguez. Justamente va al banco. Entra por él Joandrit Mendoza con el número 9. Un jugador oriundo de La Vega. Estuvo en la selección nacional sub-21 que participó en Tunja en el suramericano del año 2019. Capitán de esa selección, Pepeto Hernández, del equipo de Cocodrilos, también en este grupo A de la Superliga. Ángel Blanco con el balón. Windy Graterol defendido por Eduardo Díaz. Sigue Windy, trata de ganar la raya final, se la sacó Eduardo Díaz. El balón para Irving Heredia, viene Bucanero, que está abajo por 9, 25 a 16. Abierto estaba para el triple Heredia. Prefiere jugar con Eduardo Díaz. Quedó ante Alianza. Dispara cortico, recibe falta y va a castigar dos tiros. Falta de Alianza. Colocará a Eduardo Díaz en la zona de tiros libres. Una buena secuencia para Eduardo Díaz, porque cuando le tocó defender, Windy Graterol posteó cuando estaba lejos del aro, luego reposteó una vez más, es decir, pasó la pelota al perímetro y selló a Eduardo Díaz. Pero Eduardo Díaz le pudo dar la tapa sobre el final de esa posesión y ahora en ataque lo defendía Alianza y lo pudo hundir hasta cerca del aro para sacar ventaja de Eduardo Díaz. Anota los dos desde la zona de libres Eduardo Díaz, el juego 25 a 18. De los dos equipos que no estarán en la super ronda que juegan hoy, uno es Bucaneros y más tarde será Brillante. Hay hasta cuatro jugadores que bien pudieran ser refuerzos. Ya mencionamos a Eduardo Díaz, a Emilio Hernández, en caso de que esté bien físicamente, obviamente. Y luego vamos a ver a Raymond Rada, que parece una fija. Y Zambrano también es un posible refuerzo. Triple aquí para Irving Heredia. Incluso si algún equipo se quiere reforzar en la zona interna, Nilo Ojeda tampoco es un jugador descartable automáticamente. Así es. 25 a 21, eso será mañana. Ángel Blanco con el balón. Centeno penetra, recibe foul y vale el sexto. Dos puntos para Elian Centeno, quien va por uno adicional. Segunda infracción para Drexler Mejía en el equipo de Bucaneros. Ingresan José Sojo, Ángel Sequeira y Martín Escobar en el equipo de Spartans Distrito Capital. Los primeros minutos para Sequeira. A continuación con el número 4. Y allá viene también Jesús Medina a la cancha por el equipo de Bucaneros. 27 a 21. También va a ingresar Jan Salcedo en Bucaneros. 20 años para Jan Salcedo en cancha en este momento por el conjunto de Bucaneros. 20 años para Irving Heredia en cancha por el conjunto de Bucaneros. Falla Centeno el adicional y el de menor estatura en la cancha, Sojo. Toma otro rebote. Mal pase de Sojo. Falta. No, caminó. Caminó. Caminó Irving Heredia. Asegura el árbitro que la tomó, dio los pasos y después se la pasó por detrás de la espalda, pero ese es el reclamo claro de el coach Néstor Salazar. Martín Escobar para tomar el triple. Lo falla, el rebote largo lo controla Windy Graterol. Otra vez Escobar. Nueva posesión para Spartans. Centeno adentro con Graterol. Un segundo. Dispara a tiempo Sequeira y falla. Otro rebote. Recupera Elian Centeno. Tercer chance para Spartans. Graterol con José Sojo. Cinco para lanzar. Allá va Sojo. Windy se acerca. Dispara a tiempo. Vale el canasto para Windy Graterol. Punto 29 para Spartans. 21 para Bucaneros de La Guaira. 6 con 25 para llegar a la mitad. Corta Centeno, recupera el equipo de Spartans. Y Centeno se desprendió al aro y la clavó Centeno. Cayó mal por allá Joandrit Mendoza, pero enseguida se incorpora para continuar en juego. Bueno, Centeno cortó el balón y llegó al otro lado a clavar la pelota. En tres pasos y la pelota le quedó adelante, no importa, en bipodal.
Si pitaban la falta no pasaba nada. De Joandrin Mendoza justamente allí arriba tratando de evitar la clavada de Elian Centeno. Presiona el equipo de Spartans. Y es la diferencia para Spartans. El balón con Joandrin Mendoza. Allá va Mendoza, desde atrás llega Eduardo Díaz. Foul, vale el sexto para Eduardo Díaz. ¿Quién va a ir a la zona de libres por uno adicional? La bien. Falta es de Centeno. Bien, allí el juego entre los jugadores internos, justamente cuando venía y se asomaba para la ayuda Windy Graterol. Hace el pase Joandrin Mendoza, foul y vale para Eduardo Díaz. Mete el adicional. 31 a 24. Martín Escobar juega con Soho. Otra vez Martín Escobar. De frente para tirar el triple. Entra y sale. Rebote ofensivo para Windy Graterol. Cediendo demasiadas segundas y terceras oportunidades el equipo de Bucaneros. Soho, 3 segundos, 2 segundos desde el tiro libre, falla. Ahora sí bloquea bien y baja el rebote de Eduardo Díaz. Pone a jugar a Irving Heredia. Heredia va ante Escobar, quien le comete la falta. Esa jugada de José Soho de uno contra uno, tratando de ponerle un poco de picante, de salsa al asunto, es quizás lo más diferente a lo que es el estilo de juego de Spartans que hemos visto en el campeonato. Es cierto, llevan 5 segundos y tenía que resolver, pero el conjunto de Spartans se caracteriza por correr todos los sistemas ofensivos y generar los uno contra uno más favorables justamente después de cortinas y de pases mano a mano que provocan cambios de marca. Balón en juego, la tiene Jesús Medina. Eduardo Díaz toma un triple lejísimo y lo falla. El rebote lo bajó Sequeira. Entregó ya para José Soho. 31 a 24 para los últimos 5 minutos de la primera mitad del juego. En la esquina está Martín Escobar. Ahora es Sequeira. Desde atrás llega José Rodríguez con Soho. Falla. La paciencia de Spartans en el ataque. Ramírez, doble paso, bandeja y vale el canasto para Kevin Ramírez. Cuando hay descuento especial. Poco menos de 5 minutos para terminar la primera mitad del juego con Spartans Distrito Capital. Adelante en el marcador, 31 a 26. Hablábamos de la edad de algunos jugadores, Carlos, y en este momento en cancha por el equipo de Bucaneros hay 2 jugadores de 20 años y uno de 22. Cuando vemos la repetición, justamente Kevin Ramírez es uno de esos 2 jugadores que tiene apenas 20 años y que está viendo minutos en este momento por parte del equipo de Bucaneros de La Guaira, y muchas veces de eso se trata. Un juego que en teoría es de trámite para estos muchachos de 20 años, sobre todo Kevin Ramírez, que no tuvo tantos minutos como sí lo hizo Irving Heredia, es una oportunidad, no solo de demostrar, Kevin Ramírez no va a ser escogido por ningún otro equipo como refuerzo, pero sí es un tema de evolución, crecimiento y confianza del propio jugador para aprovechar los minutos que le pueda dar y además que le pueda dar un técnico como Néstor Salazar. Y del lado de Spartans, jugadores como Ángel Blanco, Centeno, Martín Escobar, ganándose sus minutos en la Superronda. Sí, señor. Ya lo hicieron a lo largo de toda la temporada, pero sabes todo, que la última impresión siempre está como más fresca. Sobre todo en el caso de Ángel Blanco, ustedes van a apreciar en algún momento cómo en su mano derecha siempre hay 2 dedos que están vendados y unidos. Comenzó lesionado esta segunda edición de la Superliga. En la primera también estuvo lesionado, lo que obligó a Joarner Cifontes a jugar como piloto, como puesto uno en muchas ocasiones. Y él tiene que generar confianza en su equipo para que noten que realmente sigue o puede seguir haciendo ese trabajo como piloto suplente, que no ha podido demostrar porque no ha tenido los mismos minutos porque venía lesionado. Centeno con Ángel Blanco. 4:30 le quedan al segundo cuarto. Por poco la pierde José Rodríguez. Ahí está Ángel Blanco, solito tira el triple, lo falla. El rebote peleado es para Spartans. Frenaron bien allí a Centeno. La pelota con José Rodríguez. Le dan espacio a José Rodríguez, prefiere mover el balón.
Martín Escobar con Sojo. 3 segundos. Dispara Sojo. Largo doble. Blanco. Ángel Blanco. Para Ángel Blanco. 33 a 26. Pero además el largo doble, Carlos, no tenía los pies alineados, con los pies cruzados, logra sacar el tiro. Eduardo Díaz va a atacar a José Rodríguez, media distancia y falla. No le dio elevación al tiro Eduardo Díaz, muy recto. Ese tiro generalmente ha sido muy efectivo para Eduardo Díaz en el torneo. Ángel Blanco con Martín Escobar. La pelota la sacó José Rodríguez, no pudo manejar ese pase. Y hay balón para Bucaneros de La Guaira cuando va a ingresar Joaner Cifontes en lugar de Ángel Sequeira en Spartans, Distrito Capital. Diferencia de 7. Bueno, se la dio aquí Medina a Ángel Blanco y se lastimó la rodilla derecha. Y en este momento, por supuesto, está detenido el juego. Ya se incorpora Medina. Y hay descuento de tiempo solicitado por Néstor Salazar. Si el árbitro detiene la acción de juego por una lesión, por un jugador caído, y no requiere el ingreso de asistencia, no es necesario su cambio. Si hay algún tipo de asistencia que implique que entre el trainer, cuando vemos la repetición justamente de lo que le ocurrió a Jesús Medina, choque de rodillas. Sí, le cayó encima allí de la rodilla, Joaner Cifontes. Ahí sí es necesario que exista el cambio. Vamos a escuchar al coach Néstor Salazar. Póngale una valla. Bien duro para que él pase. No te metas aquí, pues te van a doblar. Busca el medio. ¿Y por qué siempre está solo Ángel y se cuenta afuera? Siempre. Sí. Juega duro, mano. Juega duro, que ganan el polo suyo. Están muy duros, weón. Las impresiones de los entrenadores de este compromiso, la diferencia de 9 favorable al conjunto de Spartans luego de la clavada de Joaner Cifontes. Allí lo tienen en pantalla, el número 20 del equipo de Spartans. 25 años para Joaner Cifontes. Bien, balón en juego. 1-3-1 toda la cancha, la extendida del equipo de Spartans que ahora dobla. Puede pasar la mitad de la cancha Medina. Allí está en la esquina Ramírez. Juega con Mendoza. Mendoza quedó ante Cifontes. La perdió. Va a rematar y vuelve a fallar. Balón luchado. Lo tiene José Rodríguez. Sale jugando con Ángel Blanco. Lo gana por 9 Spartans. 35 a 26. Martín Escobar con Ángel Blanco. Paciencia en cada posesión para Spartans. Muchos pases. Caminó Centeno. Y pierde la pelota el equipo de Spartans. Irving Heredia y Teobaldo Marcano por Kevin Ramírez y por Joandrit Mendoza en el equipo de Bucaneros. Díaz con Irving Heredia. Mal pase de Irving Heredia, telegrafiado aquí. Martín Escobar solito toma el triple, lo falla. Allí sacaron de circulación Heredia, rebote ofensivo de José Rodríguez, no puede. La gana Centeno, le cayó Ángel Blanco, quedan 6 en esta posesión. Desde atrás viene Cifontes con José Rodríguez, quien resuelve muy bien con mano izquierda, punto 37 para Spartans. Máxima diferencia del juego para Spartans, 11 puntos por encima de Bucanero. Desde atrás dispara y falla aquí Jan Salcedo. Ángel Blanco intentó una de fantasía allí, logra salvar la pelota Joaner Cifontes. Pone calma en este ataque para el equipo de Spartans. Todavía quedan 11 segundos. Blanco tira el triple, lo falla. Otra segunda oportunidad. Ahí es donde ha estado hasta ahora en este juego. Lo recordamos, no va a cambiar nada en tablas de posiciones, pero ahí es donde ha estado la ventaja. Otro triple de Blanco, vuelve a fallar. El rebote ofensivo una vez más para Centeno. No sale el balón de allí, de esa zona, y el alley-oop. Pongo José Rodríguez, tremenda jugada. Doble para José Rodríguez, 39 a 26. Pero imagínate,
esa jugada fue como en cuarta oportunidad. Te iba a decir que en el caso de Ángel Blanco, lo que llama la atención en sus fallos consecutivos es que han sido iguales. En todas las pegas en la base del aro. Se está yendo un poquito largo. Cuando vemos la repetición de la clavada de José Rodríguez. Se va Marcano y regresa Mendoza en Bucaneros. Y justo después del clave, lo celebraba con sus compañeros que están en la reserva hoy. Nelson Palacios, Denil López y Pedro Chouri. 8 para lanzar, tiene Bucaneros. La perdió aquí Eduardo Díaz. Balón con Martín Escobar. Bueno, buena defensa de Heredia. La pelota le pegó a Cifontes y favorece al equipo de Bucaneros. Con el balón Jesús Medina. Últimos instantes del segundo cuarto. Lo gana por 3 Spartans, 39-26. Recibe Medina la falta de Joaner Cifontes y va a castigar 2 tiros libres. Y en colectivas en los últimos 40 segundos de este cuarto, el equipo de Spartans con la infracción. Aquí vemos la repetición, lo posteaba Jesús Medina. Y cometía la infracción Joaner Cifontes. La diferencia es de 3, es la mayor del compromiso. Busca ponerla en 11 Jesús Medina. Punto para Medina. 39-27 por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Va el segundo adentro también para Medina. Regresa Jan Salcedo en Bucaneros. Fíjate lo que está ocurriendo en Bucaneros y las oportunidades que hablábamos. Hay 3 jugadores de 20 años en cancha. Jan Salcedo, Irving Heredia, Kevin Ramírez. Joandrit Mendoza tiene 22 y también está en la cancha. Martín Escobar corta Mendoza y la pelota es para Bucaneros. El balón dio en el pie de Martín Escobar muy cerca de nosotros. Lo utiliza para defender a Jan Salcedo. Ataca con Jesús Medina, el coach Néstor Salazar. Pero aquí está, cada uno asumiendo su rol y aprovechando las oportunidades como puede. En el equipo de Bucaneros, cuando nos referimos a estos jóvenes de tan solo 20 años, que los acompaña además Joandrit, que tiene 22. Foul. Vale el ganasto para Kevin Ramírez. Quien va por 1 adicional, ha llegado a 7 puntos Ramírez. En la primera mitad de este compromiso, cuando viene Ángel Sequeira a la cancha en lugar de Joaner Cifontes en Spartans. Kevin Ramírez, de los jugadores que presenta hoy el equipo de Bucaneros, es el que había visto menos minutos de todos. Y bien lo decías, resumiendo su puntaje, aprovechando. Con 7 puntos busca el punto número 8 y dejar esto justamente por 8 de diferencia. Le va a tocar defender a Bucanero. Bueno, anota el adicional Ramírez. 39-31 y colectivas del lado de Spartans. Tiene una por dar Bucaneros. Blanco con el balón. Problemas para pasar la mitad de la cancha. Ya lo hace. Elian Centeno, 6 segundos. 3-2, tiene que tirar Ángel Blanco, no tocaron. Y de esta manera, mis amigos, culmina la primera mitad del compromiso con Spartans Distrito Capital. Adelante por 8, Spartans Distrito Capital, 39-31 para Bucaneros de La Guaira. La cara del coach Pablo Favarel por el cierre que tuvo su equipo. Spartans de Distrito Capital ganaba por 13, faltando 40 segundos. Y se van arriba por 8. 5 puntos pudo anotar el equipo de Bucaneros utilizando a los más jóvenes para defender y luego entraba Jesús Medina al momento de atacar. El foul y vale fue de Kervin Ramírez sobre el cierre de ese cuarto para que la pizarra esté entonces 39-31 en este momento, el medio tiempo en Parque Miranda entre Spartans Distrito Capital y Bucaneros de La Guaira. Fue mucho más físico, sin caer en extremos ni en excesos, el segundo cuarto que el primero. En el primer cuarto hubo tan solo 2 infracciones en todo ese cuarto. En este segundo cuarto, Spartans llegó a
colectivas. El equipo de Bucaneros cometió 3 infracciones. Ambos equipos en el segundo cuarto extendieron sus defensas y marcaron extendidas, contrario a lo que estamos viendo en pantalla. Fíjense que la mayoría de esos tiros, quizás este no, de Jesús Medina, pero los anteriores fueron sin una verdadera oposición, sin que la defensa realmente llegara hasta ese punto. Y el jovencito Kevin Ramírez tiene 8 en el conjunto de Bucaneros, aprovechando su oportunidad. Hasta 3 jugadores de 20 años han estado en cancha por parte del equipo de Spartans. El de 20 años, que fue titular y que ha estado en el campo de juego, es Elian Centeno. Ahora sí estamos en el segundo cuarto. Ojo, hay un aspecto del juego en el que sí Spartans ha sido muy superior, que son los puntos de segunda oportunidad y los rebotes ofensivos. 11-0. Allí está la diferencia de este juego. Quizás por eso comenzó marcando zona el coach Néstor Salazar, porque sabe que con la zona quizás pueda evitar, colapsando la zona pintada, que le saquen ventajas. Esa es la mejor jugada hasta ahora del compromiso, junto con un tapón de Irving Heredia. Y este foul vale fue para cerrar el segundo cuarto muy decorosamente y compitiendo el equipo de Bucaneros. El juego está por 8 puntos. En pantalla los números de los primeros 20 minutos. ¿Se acuerdan que en el primer cuarto solo había un tiro libre en el juego? Pues ya es distinto. Han ido ambos conjuntos a la línea de los tiros libres. En el caso de Bucaneros, muchas más veces que el conjunto de Spartans de Distrito Capital. Y estos son los números totales. Hasta ahora 2 rebotes más para el equipo de Spartans. Parejos en la colectividad. Más pérdidas tiene Bucaneros, eso sí, en la conducción. Y los 2 tapones de este partido hasta ahora son del equipo Spartans Distrito Capital. Medio tiempo en Parque Miranda. Ya regresamos. Esto es Superliga TV, la evolución del baloncesto. Las que quieres volver a ver. Combina con Raúl Millán, arranca, sube la pelota, que es esta. Aquí arranca Figueroa, batea, toma. Buena la cortina de Caraballo, el alley-oop y la clavó. Aurio con el balón, adentro, medido, la clavó Centeno. Bueno, aquí la roba y ahí está, partida. Que intenta presionar, irse al aro, lanza, falla. Y a par 3, 2, 1, flotadora y 2. Ahí lo marca de nuevo, el pase atrás. Seca, se quedó hacia el Sucre. A ver, está arriba en la volcada. Y roba la pelota el equipo de Barón.
tiempo en el Parque Miranda entre Spartans de Distrito Capital y Bucaneros de La Guaira. Vamos a revisar quiénes han sido los protagonistas hasta ahora en el compromiso de este lunes en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo por Spartans. Hay que hablar de Joaner Cifontes, tiene 15 puntos. Vino desde el banco y rapidito, tres triples y atacó el canasto, la brecha en par de oportunidades por el equipo de Spartans de Distrito Capital para comandar la ofensiva del actual campeón. Y lo vemos con la clavada en velocidad luego del robo de Ángel Blanco. Mientras que en el equipo de Bucaneros de La Guaira, hasta ahora Irving Heredia tiene 8 puntos y este tapón sobre Martín Escobar. De esos 8 puntos, un par de triples y una bandeja corriendo la cancha para el joven de 20 años con el dorsal número 14. ¿Quiénes los secundan a ellos en la ofensiva de cada uno de estos conjuntos? Pues ya se los vamos a mostrar en las pantallas. Mientras tanto, ya salió el equipo de Bucaneros a lanzar balones en el medio tiempo. Poco a poco lo comienzan a hacer también los jugadores de Spartans de Distrito Capital. Ahí está en sus pantallas. Ángel Blanco tiene 7 puntos y Martín Escobar tiene 5 en el equipo de Spartans por parte de Bucaneros. Kevin Ramírez también tiene 8, al igual que Irving Heredia, y Giovaldo Marcano tiene 6. En el resto de los renglones ofensivos, José Rodríguez tiene 7 rebotes, 5 para Eduardo Díaz, Joaner Cifontes con un par de asistencias, 3. Tiene Joandrit Mendoza. Un bloqueo hasta ahora de Windy Graterol, de Irving Heredia, es el bloqueo del equipo de Bucaneros, mientras que Alfredo Lianza tiene 2 pelotas ganadas, al igual que Eduardo Díaz. Es el medio tiempo en Parque Miranda. Ya volvemos, Bucaneros y Spartans en el José Joaquín Papá Carrillo. We'll be right back.
En la mitad lo está ganando Spartans, Distrito Capital, 39-31. Cuando vemos aquí imágenes de la primera parte, el sensacional bloqueo de Heredia, y aquí clavando la pelota Elian Centeno. Encuentro de trámite penúltimo de la ronda eliminatoria de la segunda edición de la Superliga de baloncesto, que iniciará su postemporada pasado mañana miércoles. Todos los juegos acá en el gimnasio José Joaquín Papa Carrillo del Parque Miranda, ya con los 10 clasificados. José Sojo y Windy Graterol están en el quinteto de Spartans para abrir este tercer cuarto, que no estuvieron en el primer 5 de este compromiso. Eduardo Díaz, Joandrit Mendoza, Drexler Mejías, Irving Heredia y Jesús Medina están por el conjunto de Bucaneros. Y en la narración está el señor Carlito Feo. Junto a Luis Miguel Núñez por Superliga TV, la evolución del baloncesto. La acción del tercer cuarto, bloqueo enorme de Windy Graterol. Balón para Bucaneros con 11 segundos de posesión. Cuando estaban reunidos los jugadores de Spartans esperando que saliera el tabloncillo el equipo de Bucaneros, Windy Graterol, capitán, lo que decía era: vamos a jugar duro, que esos chamos van a venir a jugar. Eran sus palabras y aquí él da la tapa. Bueno, falta de Centeno ante Drexler Mejías. La pelota para Bucaneros de La Guaira. A continuación el encuentro que cerrará la ronda eliminatoria. También de trámite para Cocodrilos de Caracas y Brillantes de Maracaibo. Y a partir del miércoles, la super ronda por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Bloqueo de José Rodríguez y falta en la mitad de la cancha para Mejías, evitando el ataque aquí por parte de Spartans. Pero se asegura Drexler Mejías de no caer en ninguno de los criterios para la antideportiva. No es alevosa su infracción y tampoco es evidente que lo que hace, que lo que intenta es frenar el ataque, sino sencillamente busca la pelota y deja el brazo allí para molestar a José Sojo en la conducción. José Rodríguez con José Sojo. Windy por poco la pierde. Entrega para Martín Escobar, moviendo el balón Spartans. Windy Graterol afuera con Martín Escobar. Triple desde la esquina. Punto 42 para Spartans, 31 para Bucaneros de La Guaira. Medina, ataca Medina y no puede. Lo defendió bien allí José Rodríguez. Mendoza logra sacar el balón. Eduardo Díaz iba a tirar el triple, por poco la pierde. Desde atrás viene Mejías. Foul previo ante Drexler Mejías. Se la marcan a Sojo. Para Sojo, su segunda personal. Infracciones del equipo de Spartans temprano en este cuarto. Algo que no vimos en toda la primera mitad. Díaz tira el triple y lo falla. El rebote para Elian Centeno. Viene con la pelota Centeno. Atrás con José Sojo. Ya se fue el primer minuto y medio del tercer cuarto. Está adelante 42-31 Spartans. Está pidiendo Martín Escobar. Ya la recibe. 5 para lanzar. Tiene que hacerlo Windy. 3-2. Dispara a tiempo y falla. Rebote ofensivo y doble para José Rodríguez. Las segundas oportunidades, Carlos, han sido hasta ahora la gran diferencia. 11-0 los puntos en segundas oportunidades para el equipo de Spartans en la primera mitad. Eso ya está 13-0 con estos otros dos de José Rodríguez. Se salió de la cancha aquí Drexler Mejías y hay pelota para Spartans. 10 de los 22 rebotes de la primera mitad de Spartans fueron en ataque. Windy con Centeno. Y luchan Eduardo Díaz y Windy Graterol por la zona. El balón le llegó a Windy y Windy resuelve contra la tabla. 46-31, le llegó muy fácil el balón. Sí, trató de marcar por delante Eduardo Díaz, que es igual de alto que Windy Graterol, pero bajó muchísimo el centro de gravedad para ganar la posición y ahí por encima fue el pase de José Sojo, que ahora comete la infracción. La tercera de Sojo. De fondo el balón para Bucaneros de La Guaira, que está abajo por 15. 46-31.
problemas para el saque. Logra mantenerla viva aquí. Heredia, tapón enorme de José Rodríguez. 6 para lanzar. Medina desde atrás recibe foul y vale el sexto. Le dieron la continuidad aquí a Jesús Medina. La infracción vino cuando ya estaba recogiendo el balón para marcar el doble paso y puede poner los puntos. Vemos la repetición. Primero la tapa de José Rodríguez en la ayuda y luego los tantos de Jesús Medina con derecha. Pero ahí cambiando en reversa. Metió el adicional Medina. La diferencia es de 12, 46 a 34. Está adelante el equipo de Spartans Distrito Capital. Windy con el balón entregó para Martín Escobar. Sojo. Con Centeno. Allá va Centeno. Dispara y punto para Elian. De guapo aquí Elian Centeno porque había tráfico y la defensa no fue mala de Bucaneros en esa posición. Amplía a 14 Spartans, 48 a 34. Desde atrás viene Ramírez, saca el balón para Díaz. Díaz la va a perder con Windy Graterol. En la esquina Martín Escobar, gana la raya final, dispara y punto para Martín Escobar. Despegándose el equipo de Spartan, ya lo gana por 16. Último encuentro de la ronda eliminatoria para estos dos equipos. Spartans el miércoles va a estar en este tabloncillo en la primera jornada de la Super Ronda. Contra Centauros de una vez, porque van a jugar 1 contra 5, 2 contra 4 y los terceros lugares en lo que se refiere a sus primeros compromisos. Punto para Díaz, 50 a 36. Por cierto, es Trotamundos Diablos como primer juego de Super Ronda para cada uno de esos equipos. De hecho, un cuento. De una vez. Sí, señor. El balón con Centeno. ¿Pero cuál diablo? Imaginamos que el que le pudo ganar a Spartans. No el de los últimos 4 juegos, ¿no? El balón con Centeno. Recibe Joandrit Mendoza. Se acerca Mendoza ante José Rodríguez. Y hay 2 arriba y la alternabilidad favorece a Spartans Distrito Capital. ...50 a 36, 14 puntos la diferencia. El balón con Sojo. Arranca Sojo. Windy solito para tomar el triple. Windy Graterol. 53 a 36, lo sigue estirando aquí el equipo de Spartans. Cada vez que uno ve a Windy Graterol tomando un triple y metiéndolo, ¿se acuerda aquel juego contra Canadá? De... Estaba volteado aquí Díaz. Y pasó el balón cuando hay descuento de tiempo solicitado por Néstor Salazar. 53-36, adelante Spartans. Y vemos a Francis León del estado Miranda en el IRS cuando vino la primera detención del juego en este tercer cuarto. Por eso veíamos la promo. Escuchamos ahora a Pablo Favarel. Al último de la zona. Windy Cortinal del medio y queso Cortinal. Windy Cortinal del medio, queso Cortinal. Y yo vale you a Eliana. Motivación de Néstor Salazar,
repone con 24 en la posesión el equipo de Spartans luego de la pérdida del conjunto de Bucaneros. Fue tiempo especial de Superliga TV cuando restan 4:56. Sifontes en cancha, también Ángel Blanco. Ahora Centeno con el balón. 17 la diferencia, adelante Spartans. Arranca Joaner, se le entregó allí cortica a Windy Graterol sin ningún tipo de oposición. Hay reclamación por parte de Néstor Salazar. No sabe más, ¿qué pasó? ...19 la diferencia. Joandrin Mendoza con Jesús Medina. Falta de Ángel Blanco ante Medina. El reclamado del coach Néstor Salazar era que había escuchado un silbato. Había escuchado y no vio a ningún árbitro emitiendo ninguna sentencia, y por eso vino justamente el reclamo. Cuando ahora hay dos tiros en colectivas ya del conjunto de Spartans de Distrito Capital, tiene 5 infracciones, una sola tiene hasta ahora el conjunto de Bucaneros. A la línea Jesús Medina. 55-36. Punto para Medina. 4:18 le quedan al tercer cuarto. Falló el segundo. El rebote largo para Graterol. Ya sale jugando con Blanco. Blanco con Sifontes. Aliup con Centeno. Monumental. 20 la diferencia. Allá va Irving Heredia anotando 2. Buen juego de pies ahí para Irving Heredia con la finta sobre Windy Graterol, que ya le había dado una tapa en este cuarto a Irving Heredia. Y esto me gusta desde el punto de vista de baloncesto, Carlos. Jugadores de 20 años en toma y dame jugando con confianza contra jugadores de selección nacional. Otro triple de Windy. De Sifonte con Centeno va para las que quieres volver a ver, segurito. Doble ahora para Joandrit Mendoza. 60-41. 3:15. Se quedan al tercer cuarto. A continuación, Cocodrilos Brillantes pondrán punto final a la ronda eliminatoria de esta segunda edición de la Superliga de Baloncesto. Desde el tiro libre, Ángel Blanco. Pone máxima ventaja de 21 en este momento. Por poco la roba Sifontes. Medina con el balón. Juega con Eduardo Díaz. Eduardo Díaz tiene el espacio. Tira el triple y lo falla. Arriba baja ese rebote José Rodríguez. Ángel Blanco con calma. Windy lleva 2 triples en este cuarto. Ángel Blanco, arranca Ángel Blanco, llega muy cómodo y pone 2 más para Spartans. Jugador oriundo del estado Carabobo, Ángel Blanco. Hasta 4 juegos nacionales disputó. Uno de sus entrenadores está hoy en la Superliga también, Real Madrid, con el equipo de Trotamundos de Carabobo. Kevin Ramírez toma otro triple, lo falla. Viene Ángel Blanco con el balón para los últimos 2 minutos del tercer cuarto. José Rodríguez con Joaner Sifontes. Mucho espacio, demasiado sede de Bucaneros. Cuando pide tiempo Néstor Salazar. 66-41 se ha despegado el equipo de Spartans. Justamente porque se desdibujó el equipo de Bucaneros es que pide tiempo el coach Néstor Salazar. Muchas bondades en defensa, triples de Windy Graterol, jugadas espectaculares de Lian Centeno, ahora Joaner Sifontes con una brecha que se vio desde aquí, desde la mesa de transmisión, sin intensidad defensiva Bucaneros. Vamos a escuchar al coach Néstor Salazar. Sí,
sea, te pide la adentro. La bola adentro. La bola aquí. En su uso. Yo estaba en colectiva, me gusta lo que salió. A paso. Tres. Tres. No salgan corriendo. Esperen. Esperen que los compañeros se pongan. Sale del tabloncillo el equipo de Spartans, Distrito Capital. Hace lo propio ahora el conjunto de Bucaneros. Que una vez más, como ocurrió en el cierre del segundo cuarto, va con la alineación de los tres más jóvenes, más Joandrit Mendoza y Eduardo Díaz. Así terminó presionando el segundo cuarto el equipo de Bucaneros. Ahora, cuando restan casi dos minutos del tercer cuarto, repite este quinteto. Bueno, Heredia la pasó mal, pudo recuperarla, llegó al aro y anota. Reclama Windy y el árbitro Pinto le dice que hubo roce. 6-6, 4-3, 1 y medio le queda el tercer cuarto. Por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Allí intentaba José Rodríguez conectar con Centeno, la sacó. Pero buena por defensa. La última raya, Salcedo. Buena defensa sin pelota allí de Salcedo, de frente al cortador justamente, evitando el pase con el brazo. Y ahora Pablo Favarel pide una jugada en específico con 8 segundos en la posesión. Sifontes con José Rodríguez, 3 segundos, 2, se consumió la posesión. Así que hay pérdida de balón aquí para Spartans. En medio de la displicencia defensiva que había tenido Bucaneros en, antes de que pidiera tiempo el coach Néstor Salazar, mejoró la intensidad defensiva que genera la pérdida. Y ahora, una vez más, Jesús Medina para atacar y Jan Salcedo para defender. Ya vamos a entrar en el último minuto del tercer cuarto. 6-6, 4-3. 23 arriba el equipo de Spartans. Allí está Eduardo Díaz. Cortico falla. Ese disparo no lo ha metido hoy, pero lo hizo a lo largo de todo el torneo. Viene Centeno. Sigue Centeno. Dispara Centeno y falla. La pelota con Irving Heredia. Últimos instantes del tercer cuarto. Cocodrilos y Brillantes cerrarán la ronda eliminatoria de esta edición de la Superliga de baloncesto. Medina llega al aro, pero se pasó con su bandeja y no pudo anotar. Blanco con Centeno. Centeno toma el triple, lo falla. 14 segundos le quedan a Bucaneros. Última pelota de este cuarto. Díaz contra Windy Graterol. Allá va Díaz, dispara y falla. Queda solamente un segundo. Y de esta manera, mis amigos, termina el tercer cuarto. Se despegó el equipo de Spartans y lo está ganando 66-43. Y se despegó el equipo de Spartans con una gran actuación en este cuarto de Windy Graterol. Anotó dos triples, también cerca del canasto. 10 puntos en los últimos 10 minutos para el capitán de este equipo de Distrito Capital. Y la intensidad que vimos en Bucaneros en la primera mitad, compitiéndole a jugadores con mucha experiencia, en este cuarto sí se vino abajo, sobre todo en el aspecto defensivo, muchas veces permitiendo canastos fáciles. Martín Escobar con la larga distancia. Aquí vemos justamente cómo comienza la participación de Windy Graterol en este cuarto. 2 puntos allí contra la tabla. Posteriormente lo dejaron solo y pudo tomar un triple. El joven Elian Centeno de tú a tú con... Ahí está el triple de Windy contra los jugadores de Bucaneros. Ha sido parte, digamos, del libreto de este tercer cuarto. Recordamos, Spartans ni va a alcanzar a Guayqueríes ni va a quedar por debajo de Cocodrilos en la tabla unificada. Vemos el otro triple de Windy Graterol. Y en el caso de Bucaneros, quedó eliminado anteayer en la penúltima jornada de este Grupo A. Diferencia de 15 en este tercer cuarto, 27-12, la que pudo sacar el equipo de Spartans de Distrito Capital. Además,
ninguno de los técnicos está arriesgando la salud de sus jugadores. Ni Brian Durán, ni Leunan Díaz, ni Emiro Hernández, ni Eduardo El Pichi Torres por el conjunto de Bucaneros. Ni Lenín López, ni Javinger Vargas, ni Nelson Palacios, ni Pedro Chourio en el equipo de Spartans Distrito Capital. Y ahora vamos a ver a Tony González en el equipo de Spartans con el número 5. Si estábamos hablando de los jóvenes, este es uno de los jugadores jóvenes, pero en el equipo de Spartans. Con el número 5 lo van a ver. Bueno, vamos, mis amigos, al último cuarto. Poiche a la cancha por el equipo de Bucaneros. Y Lianza por allá está con... Y Tony González también. Sí, señor. Con Spartans. Bueno, aquí está Medina. Último cuarto. Con el pie, esa pelota sigue del lado de Bucaneros con 14 segundos de posesión. Fíjate que había con Windy Graterol y con José Rodríguez. Elian Centeno era el alero. Ahora con este quinteto está jugando como puesto 5. ¿Quién toma el rebote? Bueno, falló Medina. Recuerden, a partir del miércoles, la super ronda por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Martín Escobar, falta de Poiche. Ante Martín Escobar, a partir del miércoles, la super ronda. Todos los juegos estaremos con ustedes. Viene la gente que estuvo en Margarita y crece el equipo que se ha sentado aquí en Parque Miranda. Así es. Triple de Martín Escobar. Los del grupo A contra los del grupo B. Los 5 contra los 5. O los del grupo B contra los del grupo A, como usted quiera. Niveles de competitividad y exigencia van a aumentar notablemente. Todos los juegos aquí en el Parque Miranda. Sí, señor. Díaz. Doble para Eduardo Díaz. Ahora sí. Lo que quiere decir que no van a haber encuentros a la misma hora y usted... Vamos a poder ver tranquilamente uno tras otro por la señal de Superliga TV. Una jornada de dos juegos, al día siguiente tres. Una jornada de dos juegos, al día siguiente tres y así. Bueno, aquí está Tony González anotándose en los puntos. 71 a 45. 8.5 restan de este partido. A continuación, Cocodrilos Brillantes. Creo que se la pegó en el pie Medina. Efectivamente, balón devuelto. Devuelto, recupera el equipo de Spartans. Se presentó una situación en el juego anterior, estamos hablando del pasado día sábado, porque ayer estuvimos libres aquí. Un jugador pasó las dos piernas, se apisó en el lado ofensivo y la pelota se quedó todavía en su costado defensivo y el jugador se regresó con los pies. Y hubo una reclamación, ¿por qué no fue balón devuelto? Para que el criterio sea de balón devuelto, tiene que devolverse jugador y pelota. Eso es algo que es bueno tomar en cuenta. Si el jugador lo están defendiendo y está jugando de espalda al canasto y pasa sus pies y la pelota queda aún en el lado defensivo y uno de sus pies vuelve justamente al lado defensivo, no pasa nada. Pero una vez que el balón sí caiga en el lado ofensivo, allí el criterio es que no se puede devolver. Bueno, pelota para Bucanero, 7-1-4-5. Cerrando su participación, el joven equipo de Bucaneros mostró muchas cosas buenas. Eduardo Díaz. ¿Cuánto pesará en ese equipo aquella victoria que le sacó Gladiadores en el segundo o tercer día de competición? Que un muchacho la lanzó de la mitad de la cancha y quedaban 4 segundos. Sí, que estaba ganando por 17, llegó a estar ganando ese juego Bucaneros. Bueno, y te digo otra. La única victoria de héroes en el torneo fue ante Bucaneros. En tiempo extra. Ajá. En aquellos 33 puntos de Kevin Lynch. Dos tiros libres aquí para Tony González. Le cometió la falta a Vincenzo Poiche. No, la falta no fue de Poiche, fue de Kevin Ramírez. Así que aquí está Tony González, quien acaba de entrar y ya se hizo presente en los puntos.
va a castigar dos tiros. No puede con el primero, Tony González. Uniformidad, por favor. Camisa por dentro, le pide Américo Rodríguez, uno de los dos jugadores de 20 años que presenta Spartans. Él y Elian Centeno. Bueno, uno de dos aquí para Tony González. Medina, ya en sector ofensivo de Bucaneros. Dejó en el camino aquí a Sojo, doble para Medina. Punto 49 para Bucaneros. Diferencia de 23. Sojo con Lianza. Interceptó bien allí Kevin Ramírez. Le pone velocidad Medina. Sigue Medina. Desde atrás llega Kevin Ramírez y hay falta contra Ramírez, quien de nuevo se va a parar en la zona de tiros libres. Lianza en el salto cuando voltea y lo golpea con la cadera, comete la infracción, es la tercera para el número 16 del equipo de Spartans de Distrito Capital. Envía la línea a el joven Kevin Ramírez. 22 es la diferencia. Ramírez en un buen juego, recibiendo minutos hoy por parte de su coach Néstor Salazar. Metió los dos. 7-2-5-1. Restan 6:50 de partido. Por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Sojo la perdió con Medina. Viene Medina. Medina, doble paso, bandeja y doble para Bucaneros. Y Jesús Medina en velocidad contra José Sojo y Martín Escobar. Sojo con el balón. Martín Escobar, le caen dos. Entrega para Alianza. Ahora es Sojo abierto para el triple. De Sojo, punto 75. 53 para Bucaneros de La Guaira. Roba Centeno desde atrás, Tony González. Con Elian Centeno no pueden. Pero la pelota sigue del lado de Spartans. Asumimos que alguien pudo llegar a la transmisión, Carlos, antes o después de lo que fue la previa. Este juego no cambia nada en cuanto a las posiciones en la tabla unificada. Ya estos dos equipos saben lo que les ocurrió en la temporada. Spartans es el segundo mejor clasificado. Bucaneros está eliminado. Y en la ronda de sustituciones que se va a realizar este martes, Spartans 9. Tendría que elegir en el noveno lugar y luego en la décima segunda opción. Así es. En el caso de que este equipo decidiera no escoger algún sustituto en la primera ronda, porque considera que con sus jugadores puede llegar a las semifinales, puede hacer esas sustituciones antes de las semifinales. Ningún equipo puede hacerlas antes de la final. La ronda de sustituciones son para la super ronda y para la semifinal de este torneo. Son dos en total. Si usted selecciona uno para la super ronda, puede guardarse una. Le queda otra. Exactamente. No es que va a agarrar dos más antes de la semifinal. Y si agarra las dos y clasifica a la final, va a sí mismo. Sí, señor. Bueno, punto. Responde Poiche desde la zona de libres. Viene Joandris Mendoza en lugar de Eduardo Díaz. Esa ronda de sustitución va a ser mañana. Así que todo el mundo activo con las cuentas en redes sociales de la Superliga, porque por allí se van a estar actualizando las escogencias de ese draft de sustituciones. Bueno, falla aquí Martín Escobar. Los jugadores elegibles son los que hayan estado por lo menos en 30% de los partidos de esta primera ronda. Si algún jugador se incorpora en la super ronda, después no lo pueden escoger para semifinales. Ojo con eso. Se dice que mañana van a llegar a Venezuela Cubillán y Jordan Zamora. Pero no son elegibles. No son elegibles, pero Tamundos, que ha eliminado, no los pueden elegir. Así es. Bueno, 3 contra 1.
y no pudo manejar el balón Salcedo. Hay tiempo especial, menos de 5 para terminar. Gana por 20 Spartans, Distrito Capital, 77-57. Otro de los jugadores que repetimos es la cuenta de Twitter del equipo Lleida en España. Otro de los jugadores que vendría al país en las próximas horas sería Michael Carrera para unirse a Guayqueríes de Margarita. Recuerden, hay limitaciones de la cantidad de jugadores de selección nacional que tienen un número mínimo de minutos con la selección nacional. Por ejemplo, Luis Carrillo estuvo en la última ventana, pero no cuenta como un jugador de selección nacional para Guayqueríes. Y esta mañana vimos acá en el gimnasio a Alexander Murillo. Lo único que estoy diciendo es que lo vi aquí, no estoy diciendo más nada. Pero aquí estaba. 7-7, 5-7. ¿Usted no lo vio, hermano? Cuando venía llegando al final. Ah, bueno. 20 la diferencia. 4-44. La información de Carrera está en el equipo donde juega Michael Carrera en el baloncesto español. Está en la página oficial de ese equipo. 7-7, 5-7. 4-44 para terminar. Ahí, aunque mañana serán los anuncios del draft de sustituciones, es muy probable que desde esta misma noche comiencen esos acercamientos. Sí, claro. Porque hay algunos jugadores que no tendrían por qué dejar el hotel entre la salida de los eliminados y la llegada de los equipos que están en Margarita. Y allí justamente eso hace que está en la jornada de hoy, en la noche, puedan ocurrir algunos de esos anuncios. Claro, y recuerden que mañana viaja la burbuja que está en Margarita. Los 5 clasificados. Los eliminados van a su casa, pero algunos deben venir acá a Miranda a jugar. Si son escogidos como sustitutos. Si son seleccionados. Sí. Exactamente. Medina con el balón. No pretendemos jugar a ser técnicos, pero cada uno de los equipos sabrá qué necesita. Sí, sí, claro. Su conjunto. Ah, que tengo problemas en la conducción. Pues entonces veremos pilotos ser escogidos como sustituto. Ah, que me toman demasiados rebotes ofensivos. Yo necesito a alguien que me pueda asegurar 8 o 10 rebotes por partido, más allá de que me dé o no puntos. Bueno, ahí está Eduardo Díaz, Joandry Mendoza, Carlos Rodríguez, el día de hoy, un jugador de 2 metros. Ah, que necesito puntos. Bueno, Melvin Zambrano, Raymond Rada. Todas las opciones comienzan a ser evaluadas por todos los gerentes y los cuerpos técnicos de los distintos equipos. Eso se viene haciendo desde antes, no hay que ser tampoco un erudito. Equipos que ya estaban clasificados comiencen a evaluar mucho antes cuáles son sus necesidades. Y todo eso va a tomar forma a partir de la noche de este día lunes. Y mañana la ronda de sustituciones. Bueno, 7-7, 5-8 de sustituciones, no, de refuerzos. 4-10, bueno, Sojo es rápido, pero no tanto como el balón. Nadie es más rápido sí, que la pelota. Se le fue el balón allí a Sojo, así que hay pelota para Bucaneros de la Guaira. Lo diga alguien de béisbol como Carlos Feo. Sí. Drexler Mejía con Poiche. Poiche va a atacar, aparatoso, dispara y falla. La sacó por la última raya Drexler Mejías. Últimos 4 minutos del compromiso. Allí saca Sojo y atrás, 3 miembros fundamentales de Spartans que no están hoy en acción. Lenín López, Nelson Palacios y Chourio. Y Javier Vargas tampoco, no está allí, pero Javier tampoco está hoy en nómina. Centeno con Sequeira, 3 segundos, 2 segundos, va el pase aquí de Sequeira. Sale jugando Jesús Medina. Falta de Sequeira. Va a hacer la 4ª colectiva para el equipo de Spartans. Restando 3 minutos 32 segundos para terminar. Bueno, Poiche con todo el espacio no puede.
cambió de dirección cuando parecía que no era necesario, Carlos, allí Vincenzo. Centeno desde el tiro libre, falla. Rebote para Yoandrit Mendoza. Chiste y chiste por esas comunicaciones, Carlos. Sí, pues vale. Lo que tenemos aquí, ¿oyó? Están relajados, hermano. Tienen que agarrar el hilo, porque la candela es a partir del miércoles con la super ronda. Últimos tres minutos. Corta Sojo. Adelante con Centeno. Se le va el balón a Centeno. Logra mantenerlo vivo. Y espera aquí Sequeira que pasen sus compañeros. Últimos 2:40. Sojo con Lianza. Lianza abierto para tomar el triple. Se quedó corto. 14 segundos más para Spartans. Sojo tirando de tres. Falla. Poiche baja el rebote. Y entrega para Medina. Drexler Mejías intercepta Centeno y se la entregó a Tony González. Media distancia de González, falla. De todas las opciones que tenía Tony allí, quizás tomó la menos recomendable posible con la ventaja que tenía. Falta aquí. Empujando de Yoandrit Mendoza para evitar el layup. 7-7-5-8. Claramente. Con la mano izquierda para evitar el alley-oop. Ya le hicieron un alley-oop con grados de espectacularidad en esta segunda mitad. Justamente con Elian Centeno. Se le resbaló el balón a Centeno. Sigue en juego. Sequeira. Adentro con Lianza. Falla Lianza. El rebote para Salcedo. Minuto y medio de partido. Boiche. Otra vez con Jesús Medina. Después del fallo de Lianza, estaba tuqueando silla Pablo Favarel por allá en la esquina. Nada contento. Boiche anota. Punto 60 para Bucaneros de la Guaira, 77-61 con 10. Para que termine la actuación de Bucaneros en esta segunda edición de la Superliga. Falta de Medina. Fuerte ante Centeno. Van a conversar los árbitros con respecto a la calificación de la falta. Falta el número 2. Falta común, hay dos tiros. Y Américo Rodríguez, que es el árbitro principal de este compromiso, a hablar con el coach Favarel. Aquí tenemos la repetición, marca el doble paso. Los dos manotazos se fueron al balón. Quizás alevosía. Queda claro que aspiraban que no subiera. Bueno, sí, exacto. Poiché comete la falta, pero la mano termina en el balón. Y después de cometer la falta. Claro, claro. Terminan señalando los árbitros falta común cuando aquí falla el primero. Elian Centeno. 17 arriba, Spartans. Le queda uno a Centeno. Lo falló también. La pelota con Bucaneros de la Guaira por intermedio de Jesús Medina. Último minuto. Mejías con Jesús Medina. Va a terminar el juego. Ahí está Jan Salcedo. Falla el triple. Pelea la pelota. La tiene. Segunda oportunidad. Ahora sí, punto para Salcedo. Protegiendo muy bien el balón. Aplaude la banca del equipo de Bucaneros. Felicitando al joven de 20 años. Era el último de la rotación. Siempre cuando había alguien tocado, entraba en el equipo. Pero cuando había salud en los jugadores habituales, era enviado a la reserva. Nueve de posesión. Camino. Claro.
no favorece, le pregunta a Ángel Blanco que qué está haciendo. Es que no lo marcaron y Ángel no iba a atacar para finalizar el juego, pero empezó el doble paso y después se frenó. Sí, sí, tuvo la intención de no atacar, sencillamente. Cuando esto es todo, Carlos, lanzó la pelota Joandri Mendoza, pero ya agarra el balón, se saludan con Jesús Medina, Vincenzo Poiche y Jan Sanseo. Y aquí termina el juego, mis amigos. Victoria para Spartans Distrito Capital con marcador final de 77-62. De esta manera culmina la actuación de Bucaneros de la Guaira en esta segunda edición de la Superliga de Baloncesto, y Spartans está listo para lo que será su participación en la Super Ronda. En el caso del equipo de Bucaneros, hasta anteayer luchó por clasificar a la Super Ronda. Al final, ese duelo de tres equipos por un cupo quedó en Gladiadores, pero vamos a comenzar a hablar con las protagonistas, en este caso Eduardo Díaz, del equipo de Bucaneros de la Guaira. Eduardo, finaliza la actuación para el equipo en esta temporada, una temporada en la que se metieron en esa lucha de tres equipos por un solo cupo, y pareciera que hoy pesa aquello que pasó en la primera ronda, sobre todo contra Héroes y en un juego contra Gladiadores. Bueno, gracias por la entrevista. Comenzamos muy flojo, para decirles la palabra. Al principio del torneo perdimos dos juegos muy importantes, que fue contra Héroe y contra Gladiadores, que al final terminaron pesándonos. Prácticamente, si fuésemos ganado esos dos partidos, quizás nos fuéramos metido en los mejores cinco. Pero bueno, así es este deporte, tenemos que seguir trabajando y mejorando para la próxima temporada. Eduardo, dado las rotaciones, hoy hasta tres jugadores de 20 años en cancha por parte del equipo de Bucaneros, y en el caso tuyo personal, hasta ahora tu mejor campaña jugando el baloncesto aquí en Venezuela, incluso, ¿por qué no?, poder llamar la atención para una posible ronda de sustituciones. Como te pones a ver, sí, somos un equipo muy joven. Te pondrás a ver, tenemos muchachos de 20 años, de 21 años, de 22 años, que nos falta como mucha experiencia, y eso lo vamos obteniendo a través de muchos torneos y jugando minutos. Gracias, Eduardo. Que en el caso de que te escojan, tu participación en la Super Ronda sea buena para cualquiera de los equipos. Buena temporada. Muchas gracias. Gracias, gracias. Amén. Un saludo a mi familia de casa. Seguro que sí. Era Eduardo Díaz, el pívot del conjunto de Bucaneros de La Guaira, dando sus impresiones. Y al frente ahora, el coach Pablo Favarel. Lo vamos a tener en pantalla. Coach, muy buenas tardes. Termina esta primera ronda. Una primera ronda con duelos particulares por la primera posición con el conjunto de Cocodrilos de Caracas. Y ahora sí, se pasa la página y a pensar en los próximos cinco compromisos contra equipos a los que no ha podido enfrentar esta temporada. ¿Cómo se prepara Spartans Distrito Capital? Sí, buenas tardes. Estaba claro que Cocodrilo iba a estar en posiciones de la tabla, posiciones de arriba, por la jerarquía que tiene en su plantel. Nosotros celebramos que nos pudimos quedar con el primer puesto y tenemos a los jugadores saludables para la segunda ronda. Estamos esperando el fixture para saber cómo vamos a jugar, qué días vamos a jugar, para preparar los partidos lo mejor posible, porque bueno, arrancamos de cero y cada partido va a ser una final. No hay margen de error arrancando sin arrastre y en cinco partidos buscar una semifinal. Pablo, un gran placer saludarte. Felicitaciones por el primer lugar. Una de las diferencias de Spartans es la profundidad en su equipo. Sin ánimos que me des nombres ni nada por el estilo, obviamente, pero tiene la intención Spartans de hacer uso a su derecho en la ronda de refuerzos. La profundidad que tenemos en este equipo de dos jugadores por posición es mérito de la organización, que realizó el trabajo en la pretemporada para que podamos tener los jugadores que tenemos. Y todas las opciones están abiertas, estamos considerando todo. Siempre lo más importante es el equipo y que el equipo sea lo más competitivo posible. Así que estamos de acuerdo a cómo se va dando el torneo y cómo están nuestros jugadores, viendo qué necesitamos. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y la mejor de la suerte. El único técnico de los 10 que van a la Super Ronda que va a defender el título eres tú.
Muchas gracias. Buen Pablo Favarel, entrenador campeón de la primera edición de la Superliga de Baloncesto. Carlitos, en pantalla lo que fue este compromiso, un compromiso que terminó con una diferencia de 15 puntos, favorable al conjunto de Spartans, que en algún momento la llegó a estirar hasta 23, sobre todo en el tercer cuarto, en el que prácticamente sacó de la cancha al conjunto de Bucaneros. Eso por un lado, pero por otro, de un juego que era de trámite, me quedo con ese instante en el que cuatro jugadores dentro de la cancha, es decir, el 40%, eran de 20 años. Porque es cierto, estamos hablando de baloncesto profesional, a estos muchachos les pagan por jugar baloncesto, este es su trabajo y a lo que ellos se dedican, pero también se aprovechan instantes y situaciones para desarrollarse, para ganar experiencia, para aprovechar minutos de calidad. Y por ejemplo, allí Kevin Ramírez tenía un foul y vale y formaba parte justamente de este compromiso. ¿Enfrente a quién? Enfrente a jugadores como Windy Graterol, que no tiene absolutamente nada que demostrar en el baloncesto venezolano, porque tiene Juegos Olímpicos, porque es campeón suramericano, porque participó en mundiales. Y de eso se trata también, que puedan mezclarse la experiencia y la juventud en determinados episodios. Esta clavada de Aliyub es justamente con uno de los jugadores de 20 años que estuvo hoy en cancha por el equipo de Spartans de Distrito Capital. Trámite, un trámite que ya tuvo poca defensa en el último cuarto, en el que se abrían las brechas con mayor facilidad para cualquiera de los dos equipos para finalizar las jugadas cerca del canasto, como en este caso de Jesús Medina, el propio José Sojo, también desde la larga distancia. Y aquí Jan Salcedo, otro de los de 20, inscribiéndose en la anotación para el saludo final entre ambos directores técnicos. Vamos a revisar cómo fue la anotación de esos jugadores menores de 20 años que hoy tuvieron la oportunidad de estar en cancha. Tony González, de Spartans, anotó 3 puntos. Elian Centeno, de Spartans, anotó 8 puntos. Cuando tienen ustedes en pantalla los porcentajes de lo que fue este compromiso, aprovecho para seguir revisando los jóvenes que aprovecharon su oportunidad. 10 puntos para Kevin Ramírez en el equipo de Bucaneros. Lo acompañó también Irving Heredia con 12 tantos y Jan Salcedo con esos últimos dos. Los números totales los tienen ustedes en sus pantallas. 4 asistencias más y también 4 rebotes más tuvo el equipo de Spartans de Distrito Capital. 4 pérdidas más fueron las que tuvo el conjunto de Bucaneros. Y en los tapones la ventaja fue para el conjunto de Spartans. Las mejores jugadas, bueno, Irving Heredia dio 2 tapones en esta primera ronda que van a quedar grabadas en las redes sociales y en las que quieres volver a ver, señor Carlitos Feo. El alley-oop de Joaner Cifontes para José Rodríguez, esto en la primera mitad, porque Joaner Cifontes fue protagonista de 2 alley-oop en este compromiso. El otro con Elian Centeno, allí lo tienen ustedes justamente. Intentaba evitarlo Irving Heredia, pero no pudo. Son las 3 jugadas que ha escogido nuestro equipo de producción en la jornada de este día lunes. 105-66, ganó Llanero, se quedó corto en su intento heroico por meterse entre los clasificados. 78-57, la victoria de Broncos ante Héroes. 77-62, Spartans a Bucaneros. Y queda uno todavía, Cocodrilos de Caracas, Brillantes de Maracaibo, el encuentro que cerrará la ronda eliminatoria. Ahí están mis amigos, en verde, los 10 clasificados. Allí lo que cambia es que Gladiadores es el 9 e Indios de Caracas es el 8. Cocodrilos de Caracas es el 3, Trotamundos de Carabobo es el 4 en lo que tiene que ver con la tabla unificada y lo que es con el orden para seleccionar los refuerzos para la siguiente fase. Más claro, imposible, Carlito. Así fue el encuentro de este día lunes en Parque Miranda. Ganó Spartans a Bucaneros por 15 puntos. Falta Cocodrilos contra Brillantes. Sigan con nosotros, en breve regresaremos. Cocodrilos Brillantes cierran la ronda eliminatoria por Superliga TV, la evolución del baloncesto.